Muy buenos días, compañeros. Soy el bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Dark Risitos en español. Nuzlocke. Nos encontramos en Pueblo Armonía, reunión aquí todos los que nos estamos enfrentando a Daruhis. Y estábamos investigando esta cueva glaciar. Supuestamente está la Laimeo cascada ahí y me imagino que nos hará falta para más adelante. Así que vamos a ir a por ella. Vamos a seguir investigando. Vale, no me salió ningún Pokémon aquí, así que este sería el primer Pokémon. No me salió ninguno, ¿verdad? Es que ahora no sé si he capturado aquí. A ver, espérate, voy a ver si he capturado, voy a ir al PC. Porque no lo sé, Creo que ese era el primer Pokémon que nos salía. A ver, vamos a ver. Ahí está, mover Pokémon. Vale, es el Pokémon porque eso es un Deino. Vale. Vale, el Deino fue el que nos dieron. Entonces, primer Pokémon de ruta. Vamos a ver qué nos sale de tercero. No estaría mal un Debug, La verdad es que sí me vendría bastante bien. Vale, juego glaciar. Vamos, venga. A ver, por aquí. Segundo Pokémon que nos aparece. Goldude me gustaría menos, la verdad. El Goldude un poco menos. Vale, a ver. Creo que luché contra el de abajo. Vale. Vale, tercero y el que puedo atrapar. Vale, bien. Entonces, metemos un puño mareo. Vale. Perfecto. Ventisca. Cuidado con la ventisca. Por cierto, estoy viendo que no he curado, Que llevo cuatro. No he curado. Puño mareo, tenía que haber curado. Vamos, no te lo cargues. Vale, se marea, maldita sea, se va a golpear. Se va a golpear, lo estoy viendo. ¡Lo estoy viendo! ¡Qué suerte tengo, maldita sea! Vale, aguanta. Esperaros que ha aguantado. Una Super Ball y ya está. Vale, una Super Ball. Vamos. ¡Vale! Bien. Creí que no iba a aguantar. En serio, creí que no iba a aguantar. Vale, perfecto. A ver. Aquí está. Renombre, sí. A ver, renombre. ¿Qué le toca a este Pokémon? Leonardo. Espérate, que me estoy ya con el teclado, maldita sea. A ver, ahí está. Leonardo. Vale. Leonardo. Perfecto. Bien. Vale, por aquí. ¿Y tú qué eres? Va, una Ultra Ball, no está mal. A ver, por aquí. Y así no me dejo caer, porque abajo creo que estaba el principio, si no recuerdo mal. Y creo que habrá que dejarse caer por este. A ver, me he equivocado. Vale, el otro te dejaría caer ahí abajo, si es que no. Vale, por aquí, ¿dónde vamos? Vale, por aquí no hay salida. Así que habrá que subir aquí. Si me dejo caer en este... Ahora hay que ver cuál es el que hay que dejarse caer para poder salir. No, este es para coger esto. Bueno, una entidad de radir, bien. Por ahí, por aquí. Vale, entonces es el otro, a ver. Por aquí nada. Y nos dejamos caer. A ver, si me voy a la izquierda ya no puedo salir. Así que tiene que ser por aquí. Y me he escaqueado este. Venga, vamos a luchar, ¿qué te dices? Estoy buscando un tesoro aquí. Vale, a ver. Vamos a ver qué tesoro está buscando. A ver... Vale, tiene tres. Vale, este puede ser más rápido que yo, Este tío puede ser más rápido. Puño de drenaje. Vale, yo soy más rápido, genial. Vamos... Venga. Perfecto. Y ahí está, y encima me recupero de todo. Eso nos viene genial. Vale, a ver, ¿qué más? Un jeans. Venga, no cambio. Venga, Esteban. Venga, vamos a ir con puño fuego. Metemos puño fuego al jeans. Vamos, mucho daño, mucho. Y de un golpe, bien. Vale. A ver, tenía uno más. Vale, tampoco cambio. Sigo. Seguimos. Y vamos a meter puño fuego. Capa mágica. Venga, golpea fuerte, Esteban.
Vamos, venga, no aguanta y no aguanta. Le soltamos un crítico perfecto a Esteban. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver. Oh, no, mis perlas estaban ellos. Vale, a ver, coméntame, ¿qué estás haciendo por aquí? ¿Están Cloister aquí? Región equivocada, amigo. Región equivocada. A ver, objeto, 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 y es un... Restaura todo, me viene muy bien porque hemos gastado bastante en los combates. A ver, vale. Vale, nuevo Pokémon. Degun creo que es el que ha atrapado yo, así que no quiero. Vale, me imagino que esa será. ¡La mía es mía! Vale, si luchamos con este tenemos la mía. A ver. Vale, tres. Glaceon. Vale, un Glaceon. A ver, primero puño fuego. Vamos. Venga. Perfecto ese puño fuego. ¿Qué tiene él? Ventisca. Esteban, aguanta, por favor. Aguanta, Esteban, ¿eh? Esteban. Pedazo de ventisca, maldita sea. Puño fuego y Glaceon fuera. Vale, quitamos a Glaceon de encima. Vale, 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 vale. Tengo que recuperarme, tengo que recuperarme. ¿Qué más me vas a sacar ahora? A ver. Vale, Sebastián me está llegando el 89. Wow, un Rotom. Uff, un Rotom. Vale, voy a sacar a Cruz. Vamos a hacer la avalancha. A ver. Vale, 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 vale. Más rápido que yo. Avalancha, ventisca. Vamos a ver, Cruz. Sé que te va a hacer daño, pero aguántalo, por favor. Aguántalo, por favor. Para. Vale, bien, lo aguanto. Metemos el... Hostia, he fallado la avalancha. Tadachi. He fallado la avalancha. Vale, ventisca. Que Tadachi debería aguantar ventisca. Vale, ahí está. Aguantamos bien la ventisca. No sé, hay que meterle, ¿eh? A ver, el surf, no sé cuánto le quita un surf. No sé cuánto le quita un surf, pero bueno, vamos a ver. Vale, bien, le hace bastante daño. Genial, no sabía cuánto podía quitarle. En serio, no sabía cuánto podía quitarle, pero está bastante bien. Vamos, entonces vamos a hacer otro surf. Y Rotom debilitado. Uy, esto me daba problemas, es que no sabía bien qué sacarle. Y he fallado el maldito avalancha. Vale, a ver. ¿Qué más tienes? Un Criagonal. ¿Quieres cambiar? Venga, vamos a cambiar. Y sacamos a Esteban. Sí, vamos a sacar a Esteban. Venga, Esteban, confío en ti, ¿eh? Confío en ti. Metemos el puño drenaje para recuperarnos. Vamos. Venga, venga, venga. Sigue, 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 sigue. Perfecto, de un golpe. Madre mía, madre mía, madre mía, ahí está, vale. Esteban ya recuperado, ya no hay peligro, con él. Ya no hay peligro. Y además voy a subir a nivel 89. Hostia, me han vuelto a quitar. A Esteban también le han quitado cosas. No sé qué pasa, ¿os acordáis que quitaron a Grunz? Y este también, no sé cuánto me han quitado, pero me han quitado un porrón de donde sea. Maldita sea. Sin piedad en absoluto. ¿Por qué? Eso, tiene que haber un boot aquí de lo que sea, ¿eh? La exploración de la cueva glacial ha terminado, Oran. Gracias. Vale, sí, la he medio cascada, pero a Esteban le han quitado. Luego miraré en... cuando esté editando el vídeo cuántos narices me han quitado y de qué. Pero creo que he visto de ataque físico. Vale, voy a curarme y ahora subimos por lo de la cascada. A ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Y nos curamos. Perfecto. A ver, ¿quién puede aprender cascada? ¿Quién puede aprender cascada? Y cascada... A ver, ¿cuánto tiene? 80, no está mal. La verdad, cascada. Y solo puede Tadachi. Maldita sea, Tadachi, solo puede él. Vale, a ver, es interesante. El rayo Aurora lo puedo quitárselo porque es el único ataque que tiene. Entonces la cosa estaría entre quitar o doble rayo o mordisco.
realmente... Sí, a ver, necesito ver quién tiene ataques de tipo bicho en mis Pokémon. Porque creo que ninguno tiene, pero Siniestro sí que tiene Marnie. A ver, vale, doble rayo, ahí está, me voy a botar somnífero, le rompo tu fuerza bruta, triturar. Vale, doble rayo también lo tiene Sebastián. Vale, entonces vamos a quitar, creo que es mejor quitar Mordisco. Además que Mordisco no le viene bien a Tadachi porque él va por especial. Vale, vamos a quitar Mordisco. Vale, quitamos, usamos. Enseñamos a Tadachi. Sí, y lo que le vamos a quitar entonces es, hemos dicho, Mordisco. Creo que sería lo más interesante. A ver, vamos a ver. Vale. Y se acabó. Vale, entonces vamos a hacer cascada. Vamos a ver qué hay arriba de la cascada. Vale, vale. Por cierto, que ya que estoy aquí, voy a mirar al Pokémon que hemos capturado. Mover Pokémon. Vale, voy a llenar una caja ya, cuidado. Vale, sumario. Vale, está agua y hielo, que eso nos viene genial. Vale, está a nivel 87, bastante compensado en todo. Hierzcol Protection, vale. Está protegido del frío y del calor, eso nos viene bien. Velo sagrado, granizo, taladradora y ventisca. Lo único que tiene malo son un poco los ataques. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver, vale. Vamos a salir y... Venga, vamos a ir a ver qué hay en lo alto de la cascada. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vámonos. Vamos. Vale. Hacemos surf. A ver, que no me salga, que yo lo que quiero es subir para arriba. A ver, ahí, vamos y subimos. Vale, a ver. A ver, ¿qué por aquí? Vale, bien, por ahí unas escaleras y... Vale, ya está, solo hay unas escaleras y ya está. Vamos a ver qué por aquí. Vale, no, hay que subir por arriba. No te bajes, que entonces hay que dar toda la vuelta. Espérate. ¡No! ¡Estos son Darugis! ¡Eres unos coños sin valor! ¡Destrozaste esta ciudad para tu propia diversión! ¡Los destruiré a todos! ¡Son solo marionetas! ¡Darugis fue quien hizo esto! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Darna! ¡Tú también estás aquí! ¡Ya veo! ¿Es esta persona Darugis de quien hablas? ¡Darna, mira por delante los niños encapuchados! ¡Venga! ¡Está tratando de atacar a Keldeon por allí! ¡No, Nathan! ¡Pero ahora tenemos que deshacernos de estos tipos! Vale, a ver, maldita sea, niño encapuchado, salve de Darugis. Vamos a sacarlos, Nathan. Vale, tenía que haber ido con Barbie, que tiene titular, porque me van a sacar fantasmas. Me van a sacar fantasmas. Vale, un Gastly, bien. Vale, empieza con un Gastly. No pasa nada, no pasa nada si es Gastly. Vale, metemos el puño fuego. Vamos. Vale, bien. Bien, 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 bien. Vamos y... Vale, Gengar. ¡El maldito Gengar! Barbie, vamos con triturar. Maldita sea que un Gengar que no haga mismo destino. Por favor, que no haga mismo destino, Vale, a ver, que no haga mismo destino. Metemos triturar. Vale, soy más rápido, eso nos viene bien. Eso nos viene bien, el ser más rápido que el Gengar. ¡Vamos! Criticazo de Barbie, no quiere que nos haga un mismo destino, perfecto. A ver, seguimos. Vale, un Haunter, se me he cargado al otro. A Gengar debería cargarme a Haunter. Venga, vamos. Triturar. Venga. Venga. Y... Haunter fuera, genial. Genial. No planeamos esto. A ver, creo que no lo voy a usar con los otros. Despreciablemente débil. Estos muchachos adoran a Darugis, el tipo que destruye la ciudad. ¡Salve, Darugis! Ya veo, lo encontraré. Se escucha una voz desde lejos. ¡Detengo, Keldeo! Oh, ¿qué está haciendo? Todos ustedes se van ahora, o de lo contrario. No quiero que Nathan esté involucrado en nada de esto.
Encontraré a la persona que adoras y le mostraré piedad después de sus malas acciones en esta ciudad. Ahora, como dije, fuera de aquí ahora, ¿vale? Darna, ¿sabes dónde puedo encontrar a Danugis? No es tan fácil, Nathan. Danugis es... No importa, encontraré a Danugis yo mismo. Vale, encontraré a Danugis. Vale, fijaros, yo mismo, ahora sale en inglés. A ver, creo que por aquí hay algo. Creo que está Keldeon por ahí, por lo menos lo estaban diciendo. Por ahí no puedo pasar, por ahí tampoco. Pokémon salvaje, un Goldut. Vale, el que iba detrás de Keldeon, ¿no tenía el Pokémon este de Dragón Roca? A ver, espérate. Creo que sí. Creo que tenía el Dragón Roca. A ver. Venga, ahí está. ¿Por qué diablos sigues apareciendo? Déjame solo. Estoy tan cerca de vengarme de mis antepasados. Tengo este clon de mi pequeño pony acorralado y atrapado como una rata. La amistad y la magia no pueden salvarlo. Venga, esto tiene que parar. El Pokémon que busca se conoce como las Espadas de la Justicia. En realidad ayudaron a Pokémon hace mucho tiempo y lucharon contra el mal. Eso no es lo que escuché. Creo que sé lo que escuchaste. ¿Escucharás lo que te tengo que decir? ¡Nunca! Keldeon se conecta con Darna telepáticamente. ¿Qué estás esperando? ¡Lucha contra él! Keldeon se está comunicando conmigo. Esto es lo que sucedió con Entei en la región Core. Este debe ser el poder que tengo. Vinculación con Pokémon. Sé lo que tengo que hacer. Vale, a ver. Hay que salvar a Keldeon. Vamos. Vale, este tenía el... El Tyranitar, ¿no? ¿Cuál es el que te...? Tyrantrum, este era. Yo recordaba que había un dragón roca con él. Vale, guau, está subido, Vale, a ver, vamos a ir con calma. Vamos a meterle el rayo Aurora. Vamos. Rayo Aurora para Tyrantrum. Vale, bien. Y le bajamos el ataque, perfecto. Vale, roca afilada. Tadachi aguanta, Aguanta, Tadachi. Ahí está, Tadachi aguantando. Rayo Aurora y Tyrantrum fuera. Genial, nos quitamos a Tyrantrum de encima. Perfecto, ahí está. Tyrantrum fuera, vamos a ver qué más tiene. A ver. Scrafty. Vale, Scrafty. Marvy. Venga, vamos con Marvy. Vale. Nivel 87. Le intimidamos, bajamos el ataque. ¿Él tiene intimidación? No. Vale, voy a hacer vuelo. A ver qué ataques tiene. Puño drenaje, que no me haría mucho daño, la verdad. Y le metemos vuelo. Vamos. Vale. Corpulencia, eso no me gusta. No me gusta que se haya hecho una corpulencia porque está subiendo el ataque. Lo malo es que se ha subido la defensa también. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a meterle otro vuelo. A ver, ¿qué ataque me va a hacer? Puño de drenaje, que no me hagas puño de drenaje. Vale, no sé si ahora es suficiente un vuelo para cargarme a Scrafty, En serio. Vale, le meto vuelo. Esa subida de defensa, maldita sea. Vale, vuelve a hacer corpulencia. Madre, se ha subido la defensa de nuevo. A ver, con calma. Con calma. Vale, creo que ha utilizado un restauro todo. Creo que voy a utilizar un restauro todo. Garra dragón, ahí está, restauro todo. Vale. A ver, venga, Marvy, tú puedes. Vamos, garra dragón. Vamos. ¡Qué pisimo le hemos quitado! Es que se ha subido mucho la defensa ya. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar. Voy a sacar a Malu. Me va a meter puño de drenaje, ahí está. Vamos, aguanta Malu. Con la subida ha sido una pasada, A ver, no falles, somnífero. Bien. Vale. A ver, se ha subido el físico. Vale, está dormido, genial. Vale, vamos a ver. Dios. Ah, tiene para curarse. Bomba Germen. Tiene muda para curarse. Dios, es que le quito poquísimo. Vale, es que tiene puño trueno. Iba a sacar a Tadachi, pero tiene puño trueno.
A ver, que se está complicando, Que se está complicando la cosa. Es que voy a tener que sacar a Marby. Va a tener que ser Marby y hacer vuelo, No me queda otra. Vale. Volvemos a intimidar para bajarle el ataque. Vale, el puño de drenaje. No debería quitarme mucho el puño de drenaje. Vale, ahí está. Vamos. Venga, vamos a hacer. A ver, ¿el onda ignia cuánto le quita? ¿Cuánto le quita un onda ignia? Vale, puedo ir con onda ignia. Cabeza de hierro, también tengo que aguantarlo. Vale, a ver, el onda ignia le voy a quitar más que con vuelo. Porque se ha subido muchísimo la defensa. Y lo bueno sería que se quemara. Si se quemara, nos vendría genial. Vamos. No se quema. El puño trueno, que es lo que más daño le puede hacer de lo que tiene. Vale, lo que pasa que al ser dragón se mitiga. A ver, vamos. Venga, metemos otro onda ignia. ¡Bueno, Marby, por qué fallas! Ahora va a ir con puño trueno en la muerte, porque ha visto que me hace daño. Vale, venga. Ya no puedo con él de un golpe. De un onda ignia. Porque se ha curado. Si no, hubiéramos acabado con él de un golpe, maldita sea. Vale, a ver. Corpulencia, cuidado. Vuelve a subirse la defensa. Madre mía, y el ataque. Me puede hacer muchísimo daño. Vale, venga, otro onda ignia. Vale, no se cura, por fin. Scrafty, por fin, fuera. Vale. Maldita sea. Vale, un Zangus. Cambiamos. Para Zangus vamos a sacar a Esteban. Ha costado, Cuidado que ha costado. A ver. Vale, vamos a meterle puño de drenaje. Vamos. Venga, más de la mitad. Bien. Crítico de Esteban. Esteban ha dicho, tranquilos, yo os vengo por lo que ha pasado antes. A ver, seguimos. ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué me va a sacar ahora? Nidoking. Cambiamos. Y es hora de sacar a Grunts. Vale, vamos con Grunts. A ver, venga. 88, estamos igualados. Metemos terremoto. Vale, fuerza bruta. Aguanta, Grunts. Aguanta, ahí está, perfecto. Se le baja el ataque, que eso nos viene genial. Y la defensa, terremoto. No creo que Nidoking aguante. Nidoking debilitado. Nidoking. Vamos. Nidoking fuera, genial. Vale. Seguimos. A ver, le quedan dos. Hertrang. Vale, Hertrang. Tadachi. Vamos con Tadachi. Vamos con Tadachi. 91 surf. Vamos, Tadachi, tú puedes. Tadachi. Vale, bien. Llamarada. Tienes que aguantar, Tadachi. Eres agua. Ahí está, aguantamos. Perfecto. ¿Qué tiene? ¿Valla o restos? Restos, vale, no pasa nada porque le hemos quitado muchísimo con surf y esta vez también le quitamos Hertrang y ahí está, perfecto, Hertrang debilitado y solo le queda un Pokémon. A ver, Volcarona. Grunts. Vamos con Grunts. A ver, su último Pokémon. Nivel 89. Metemos Avalancha. Dios, tiene Psíquico, que es lo que más daño le puede hacer el Grunts. Vale, aguanta bien. Vamos. Venga, ese Avalancha, Fuego y Bicho. Volcarona fuera. Grunts se lo carga. Genial. Vale, ya está. Utilicé todo mi poder contra ti esta vez. ¿Por qué no puedo vencerte? Uf. ¿Por qué proteges a los Pokémon? No, se hicieron daño. Nada bueno vendrá de mantenerlos cerca. No entonces y no ahora.
Darna se une con Keldeon uniendo ambas mentes. Hace mucho tiempo ocurrió una guerra entre humanos y Pokémon. Nosotros, las espadas de la justicia, luchamos contra los humanos. Luchamos por nuestras vidas, por Pokémon que no podían defenderse. Los humanos destruyeron nuestros hábitats sin otra razón que expandir sus tierras. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Por qué estás hablando así de todos modos? Yo y el humano ante ti somos uno. Yo soy Keldeo. Así que este es el poder de Darna. De lo que está sucediendo no me sorprendería. Déjame preguntarte esto. ¿Por qué mataste a los humanos? ¿No podrías simplemente proteger a los Pokémon sin matarlos? ¿Te pareces a ella, la señora que perdió la vida protegiéndome? ¿Qué? La señora, tu antepasado, murió protegiéndome de un asalto humano. No, eso no puede ser. Tengo que irme yo. Vale, vale. No voy a atraparlo. Vale, ya sabemos que va a estar aquí Keldeon, así que ya sabemos dónde hay otro legendario. Vale, perfecto. Hola, Nathan. Este se queda aquí, vámonos. Me imagino que estará aquí cuando vuelva, ¿eh? Espero que cuando vuelva sigue aquí. A ver, que a lo mejor metió la pata y se ha alargado. Porque ahí Nathan se ha alargado. No, sigue ahí, vale. Vale, podemos venir cuando queramos a por él. Perfecto, vámonos. Vale, y ahora por aquí, y salimos. Vale, pues nada, he hecho esta parte de la cueva glaciar, perfecto. Ha estado bien el combate, ¿eh? Me ha gustado el combate. Vale, vamos a curarnos, lo principal. Ahí está, y... me imagino que ya se habrá ido el tío de aquí, ¿no? Vale, sí, ya supuestamente debería poder entrar por ahí. Bueno, nos quedamos aquí en la entrada del centro Pokémon. Siguiente episodio seguiremos avanzando porque todavía nos queda una medalla más. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!